El tema es hacer un buen caldo de pescado para luego cocinar en ese caldo los garbanzos, ¿eh? Ponemos aquí las ramas de perejil, los huesos de rape, en este caso son de rape, que tenía guardados ahí en el congelador. La nécora, vamos a abrirla por la mitad. Así y así, ahí. Ahora vamos a añadirle también la cabeza del bogavante y las verduras. La cabeza del bogavante. Arrancamos la colita. Ahí. Le arrancamos las pinzas. Está durito esto. Quieto ahí. Vale. La cabeza al caldo. Ahí. Muy bien. Reservamos aquí la cola y las pinzas. El puerro entero lo lavamos bien. Esto adentro. El puerro al grifo. Así. Le quitamos la arenita o tierra que pueda tener. Y esto del verde del puerro le va a dar también su sustancia a este caldo. Le ponemos la sal y la zanahoria. Hemos tenido 20 minutos haciéndose el caldo este, ¿veis? A fuego no muy fuerte, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es meter durante 3 minutos las dos pinzas y la cola. Esto es solamente 3 minutos. Mirad, lo importante cuando estemos cocinando garbanzos es que siempre pongamos los garbanzos en el agua hirviendo. En este caso, en este caldo de pescado, ¿eh? Ahora mismo estaba hirviendo, lo hemos colado, empieza ya a borbotones, este es el momento. Metemos los garbanzos. Qué ricos los garbanzos, ¿eh? Qué ricos. Cerramos la olla. Le hemos puesto antes el punto de sal, luego de cualquier forma lo probaremos otra vez. Bueno, mirad, los dos dientes de ajo, el azafrán . Yo aquí ahora, en esta cazuela donde voy a mezclar todo, pongo 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas. Y en ese aceite voy a poner perejil picadito, que empieza a chisporrotear, muy bien. Y con la espumadera pongo los garbanzos, mirad. Así. Ahora le pongo un poco caldo aquí al majadito. Un poquito de caldo. Removemos el majao y este majao se lo añado, ¿veis? Así. Como el azafrán y el ajito, qué bueno. Ahí. Vamos a hervirlo durante 4 o 5 minutos a fuego suave. Ahí tenemos la ración, ¿veis? Qué buena sensación, ¿eh?